Me pregunto si podrían suministrarnos más carne. Pero como será un fastidio cocinarla después, preferiría ramen instantáneo. No debería ser quisquilloso. Después de tener que pensar en eso, comí un desayuno decente y salí. Ok, el cielo azul y las nubes blancas me dan la bienvenida. Estoy agradecido por el clima que ha estado bendecido desde que llegué a la isla. Con las manos abiertas, disfruto del sol. Solo por eso se está dando la buena vida. No tener que trabajar es de lo mejor. La vida rutinaria que no es necesaria seguir en este momento me hace sentir como estar en unas super vacaciones. Estoy muy contenta de haber tenido suerte. Mientras exprimía la felicidad frente a la entrada de la cabaña, Takara pasó justo frente a mí, así que hice un gesto con la mano y me acerqué. ¡Ohayo, Takara! ¡Buenos días, Takara! ¡Ah, ohayo! ¡Kyō mo ii tenki de yokatta ne! ¡Ah, buenos días! Es bueno que el clima de hoy sea bueno, ¿verdad? La sonrisa siempre alegre de Takara es algo refrescante de ver. そういえばさ、昨日一日姿見なかったけど、どうした？探検なんて絶対お前も行きたがるだろうなって思ってたのに。 Por cierto, ayer no te vi para nada. ¿Por qué? Pensé que tú también estabas esperando con emoción ir a explorar. なんかね、ちょっと疲れが出たみたい。 Pues me siento un poco cansado. Bajo los ojos de Takara, que sonreía levemente, noté unas ojeras. ¿En serio no puedo dormir? ¡Majica! ¡Se cago en el viaje! ¡Kawaisouni! ¡Chazuma sonó tan dramático! ¿En serio? A pesar de que estamos en un viaje. ¡Pobrecito!
その反応、なんか俺のばあちゃんみたいなんだけど。いや、でも今日は全然大丈夫だよ。元気そのもの。Esa reacción tuya es como la de una abuela. Pero hoy estoy completamente bien. Estoy lleno de energía. Como una abuela. Asuma de repente se ha convertido en la abuela. Uso, daro. Kuma dekiteru shi, kao ni haki ne mo. Todavía sigue con ese tono dramático. Es mentira. Tienes ojeras y tu cara no se ve saludable. 昨日の夜、あんまり寝つけなくてさ、眠たいだけ。でも、遊ぶ気満々なんだよ。眠気なんてね、楽しいことやってれば吹っ飛ぶから。Anoche no pude dormir muy bien. Solo tengo sueño. Pero estoy listo para jugar. La somnolencia se irá volando una vez que comience a hacer cosas divertidas.Finalmente, una brillante sonrisa apareció en su cara. Eso me hace sentir aliviado. Takara siempre debe lucir así. Omae te honto, akarui yo na. Isso kanshin suru kurai. En verdad que eres muy alegre. Tanto que es admirable. ¿Y tú finalmente dejaste de actuar como abuela? so? Futsu janai? ¿En serio?¿No es lo normal? En ese aspecto entiendo a Takara, porque yo suelo ser así. No me gusta mostrarme triste ante las personas. Yo trato de ser alegre o tratar de hacer reír a otras personas, aunque tenga que hacer tarugadas. Así que viendo personas que por lo general se muestran alegres y de repente se ven decaídas y tristonas, y es muy raro de ver.No me sorprende por qué Asuma empezó a actuar dramático. Supongo que lo hizo para mejorar el ánimo de Takara. Qué chido. Se ve que se están haciendo buenos amigos todos. Pero quién sabe qué pueda pasar adelante. Apenas estamos en el inicio del juego, así que ni idea, ¿eh? Y yo os vuelvo a decir que Takara, de todos tú eres el que más se me hace misterioso. No sé por qué. Desde el inicio tú no sé qué tiene esta cara, bro. Pero bueno.No puedo decir nada porque realmente no lo conocemos bien. Ya se verá en el futuro. Ya, 愛されて育ったんだなって思うつか、天真爛漫ってこう。Bueno, me hace pensar que fuiste criado con mucho amor o que pareces como un ángel, algo así. 褒めても何も出ないけど。Tendrás nada con elogiarme. まあでも両親とは仲いいから愛されてはいるんじゃないかな一応ね。Pero bueno, me llevo bien con mis padres. Supongo que me aman. 羨ましい子って。Me das envidia. Tenía la intención de decirlo con bastante naturalidad, pero puede que lo haya dicho de una manera un poco sombría. Takara se sorprendió por lo que dije y abrió los ojos. Azuma, ¿es así, no? Ese no es tu caso, Azuma. Nada. Pues.親は結構前に事故で死んだから。Mis padres murieron en un accidente hace mucho tiempo. Ah, no sabía eso. Bueno, supongo que aparte de conocer a los otros personajes, vamos a conocer al mismísimo protagonista. Eso es bueno, supongo. Ah, そうだったんだ。ごめんね。Ya veo, lo siento. Takara se disculpa sinceramente, pero debería ser yo el que se disculpase. Después de todo, no revelé uno de los puntos más importantes. De, ¿tanken wa dou datta no? ¿Nanika tanoshisou na mono atta? Me pregunto
Asuma, ¿a qué se refiere con que no le reveló el punto más importante? ¿Hay algo más tras la muerte de sus padres o algo así? Interesante. ¿Y qué tal les fue en la exploración? ¿Ocurrió algo divertido? Pues, ¿la decimos la de Mitsui? Todavía no se me olvida el Chimitsuki, se la rifó. Takara cambia de tema para evitar conversaciones sombrías. Ya sea que tratara de afectarme o no. Oha, Haison mitai no ga atta kurai kana. Oha, creo que había algo así como un pueblo abandonado. ¿Haison? ¿Nani sore? ¡Ore mo ikitai! ¿Pueblo abandonado? ¿Qué es eso? ¡Yo también quiero ir! ¡Ato de tsuretete yarutte! ¡Kedo, anmari muri sunna yo! ¡Kyou wa haeme ni nero yo! Te llevaré más tarde, pero no te vayas a esforzar mucho. Hoy descansa lo más pronto posible. ¡Ima kara yoru no koto hanasu no ki ga haya sugi de shou! ¡Are! Que menciones algo que debería mencionarse en la noche, ¿no te parece un poco precipitado? Repentinamente Takara detiene sus palabras. Pensando en que eso era raro, seguí la mirada de Takara y vi a Hongo-san parado no muy lejos de nosotros. Señor Hongo, ¿por qué esa mirada y por qué la melodía se apagó? No sé por qué, pero siento que algo malo va a pasar. Quizás estoy pensando demasiado, pero puedo jurar que Hongo-san lucía preocupado. Pero no es como si estuviera rodeado por una aura inaccesible. Mirando a Takara, los dos nos acercamos a él. ¡Ayazas! ¿Yoku neburemashita ka? Buenos días. ¿Puedo dormir bien? ¡Ohayou gozaimasu! ¿Noni shiterun desu ka? Buenos días. ¿Qué está haciendo? Ah, oftari tomo, ohayou gozaimasu. ¿Ikaga desu ka? ¿Ryokou wa tanoshinde itadakete imasu ka? Buenos días también a ustedes dos. ¿Se están divirtiendo en este viaje? Mochiron su yo. Mokka, kibun refresh chuse. Tsuka, kiite kudasai yo. Log house de chochotto tsukutta meshi ga mou umakute umakute. Por supuesto. Estoy refrescando mi estado de ánimo en este momento. De hecho, la poca comida que hice en la cabaña me salió tan deliciosa. Betsu ni ryori tek no nai ore ga tsukutta shio koshou de itameta dake no moyashi to piman ga kusso umai in su yo. Los brotes de soya y los pimientos que hice sin tecnología de cocción y solo fritos en sal y pimienta resultaron ser tan deliciosos. ¡Kore gachi ishou jitai nan su yo! ¡Shizen no naka de kuu to moyashi to piman ga umai tte shin hakken! ¡Esto es una situación inolvidable! Es un nuevo descubrimiento el que los brotes de soya y los pimientos supieran tan deliciosos cocinados en la naturaleza. Asuma, creo que estás emocionado, demasiado emocionado. Si no mal recuerdo, creo que Matsuda había dicho algo parecido antes. So nan desu ka. Ureshii you na, shinpai na you na. Yo veo. No sé si preocuparme por verlo tan feliz, por eso o no. Ore wa shinpai shika nai desu. Yo solo puedo decir que estoy preocupado. Nani yori kono kaihou kan. Tamannai ssu. Mujin, umi, sora tte kanji. Se nos va a salir el poeta, Asuma. Va a seguir su lado poeta. Lo más importante es esta sensación de libertad. Es tan estremecedor que no puedo aguantarlo.
Realmente se siente que estamos en una isla deshabitada, rodeados por el mar y el cielo. ¡Ore mo mankitsu sasete moratte masu! Kino wa ichinichi tsubushichatta kedo, honto, kite yokatta desu. Yo también lo disfrutaré. Ayer me la pasé descansando, pero aún así me alegro de haber venido aquí. Sore wa yokatta. Tanoshinde itadakete nani yori desu. Me alegro escuchar eso. Lo más importante es que se estén divirtiendo. No sé ustedes, pero Hongo está raro. Está actuando raro. Es vago, pero a pesar de que la forma de hablar de Hongo-san es tranquila como siempre, siento que algo malo anda mal. ¿Está preocupado por algo? Hasta hace un mes se ha dado cuenta. ¿Doka shitan suka? ¿Pasa algo? Iie, nani mo arimasen yo. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿Sou nano? Nara ii kedo. ¿En serio? Si es así, está bien. Sumimasen. Deba, watakushi wa shitsurei shimasu. Lo siento. Me retiro. Después de decir eso, Hongo-san se fue a algún lado rápidamente. Nanka, yosu okashikatta ne. Está actuando algo raro. Omae mo sou omotta ka? Ma, tenjōin dakara iroiro to isogashii n daro. ¿También lo pensaste? Bueno, probablemente esté muy ocupado dado que es el encargado. Sou kamo ne. Kini suru koto ja nai ka. De, Azuma wa kore kara dou sun no? Supongo que tienes razón. No hay por qué preocuparse. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Tratar de conquistar el mundo. Okay. そうだった どうしよっかな まだ決めてなかったんだよな cierto. Pues veamos. Todavía no he decidido nada. Ay, así me ponen las opciones de sopetón. Mínimo una pregunta como la Kido de entonces, ¿qué debería hacer? O sea, me las dejan caer así. Bueno, tenemos cazar almejas, buscar el tesoro de Tokugawa, dale con eso, y correr por el campo. Pero bueno, según la guía en la ruta de Emma, de Mitsugi, debo de elegir buscar el tesoro de Tokugawa. Vamos. Tokugawa no maizoukin sagashi ni morimada itte kure. Omae wa dou suru? Iré a buscar el tesoro de Tokugawa al bosque. ¿Y qué harás tú? Mada sagashite tanda. Ii kedo, ore wa mazu hea no katazuke kana. Kino hikikomotte ta kara kanari yogoshichatte. ¿Todavía lo estás buscando? Está bien, supongo. Yo primero iré a ordenar mi habitación. Como ayer no estaba bien, dejé todo tirado. ¿Katazuke? Nante fumona. ¡Vacance, tazo! ¡Kichona, jikan, nanda, kara, asobi ni tsukawa naito, mottai ne tte! ¡Kadazuke, nante, yame chimae! ¡Gaishitsu da, gaishitsu! Este, ese ha de ser el típico hombre que tiene su cuarto patas para abajo. ¿Ordenar? ¡Qué molesto! Estamos tomando unas vacaciones, ¿sabes? Sería un desperdicio si no aprovechas el preciado tiempo de... el preciado tiempo que tenemos para divertirse. Deja a un lado el orden y sal. Ya, Azuma, ¿ore no hea katazuke ni kite kureru? Sentakumono to shokki no araimono mecha tamekonderu yo. Buena esa, Takara, buena esa. Entonces, Azuma, ¿vendrías a mi habitación a ordenar todo? Tengo mucha ropa que necesita ser lavada. Zettai ikanai. Definitivamente no iré.
ほらね。じゃ、また後でね。Ya ves. Bueno, nos vemos más tarde. La cara de Takara de resignación. No había puesto esta expresión Takara, ¿eh? Es la primera vez que la pone. Interesante. Pero bueno, la vamos a dejar hasta aquí. Interesante capítulo. Muy divertido lo de Asuma actuando bien, bien modo abuela con Takara. Pero lo raro fue Hongo. ¿Qué le pasa a Hongo? Está actuando muy raro. No sé ustedes, pero para mí eso es actuar raro. Y pues bueno, ya esperemos que en el siguiente video se revele por qué Hongo-san está así. Pues, y veremos si realmente Asuma encuentra el tesoro de Tokugawa. Aunque lo dudo mucho, la verdad. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátale!